El interés o... Oh. No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. Joder. Pues... Tonto de tu padre, ¿eh? Porque Nate... Creo que podemos salir. Jonah, ayúdame con esto. ¿Ves? 2, 1. Toma. Tendrías que estar muerta ya. Que tendrás que estar muerta. ¡Pi! Tendrás que estar más que muerta, concretamente. No te culpo. Pues he matado a tu hembra. Bueno. ¿Las claras son las hembras? Sí, las claras son las hembras, no. No te fíes. No te fíes. Hagas lo que hagas, nunca te fíes. ¿Estás bien? Ayúdame con esto. Es que tendría que estar muertísima, tío. Tu espalda tiene mala pinta. Voy a montar el campamento. Tendría que estar muertísima. Eso o simplemente estaba jugando como si fuese un gatito. Una de dos. Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente, he estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo. De mi padre. De sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo. No puedes proteger a todos. Tú no hables, Lara, tú no hables. Gracias. Lo echo de menos. Lo sé. Mis padres. Los echo de menos.
Yo soñé con mi madre hace poco. ¿Sí? Fue tan real. De pequeña, mi padre solía ocultarme cosas. Las escondía. Cosas de ellas, sobre todo. ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño. No me impidió buscarlas, claro. Pero tengo tantas preguntas. Es súper mona. ¿Cómo la han hecho? Tu padre creó tantos misterios como resolvió. Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Tendría pánico, seguro. ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Ah. Oh. Ese pájaro está levitando. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la Reina Blanca. El camino estará lleno de pruebas. ¿Lara? ¿Estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. ¡Ahora voy, papá! Las altas murallas del castillo esperan, tentadoras. Parece que hay algo ahí arriba, en el nido del cuervo. Tendré que esforzarme más. What the f- Mini Lara. Es Mini Lara. No sé qué hace girar esto, tío. Sobre un lago de lava hirviente. Qué súper mona. Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias. Es posible que sean sanguinarias. Señor, entiendo que los últimos años han sido más que difíciles para usted. Todos echamos muchísimo de menos a Amelia. Sin embargo, temo que Lara haya empezado a olvidar lo poco que sabía de su madre. Es terrible. Soy consciente de que no es asunto mío, pero ¿ha reconsiderado la idea de hablarle de su madre? Creo que eso la ayudaría a superar su tremendo pesar y además los uniría. Tengo que llegar arriba, ¿verdad? Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida. Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey. ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto?
Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo. Joder, la historia que se está montando solo para que su padre no le pille, ¿no? La torre es más alta de lo que pensaba. Eso se rompe. Nuestra heroína avista otra entrada. Joder, con Lara. ¡Fuera! ¡Vete! La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Vale. Ese... Espero que eso no fuese importante. Ya casi estoy. Debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Está tan cerca que casi puede tocarlo. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. Puta niña. Tienes pinta de pesar mucho. Al fin encuentra un acceso abajo. Tendrá que ir con cuidado. Hay escaleras ahí. O sea, no hace falta que te vayas con el cristal, ¿sabes? ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! Finalmente, entra en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? Ha dicho 30 norte. 90 este. O al revés. Sí. La nota decía 90 este y 30 norte. Está más que claro. ¿Esto qué es? ¿Latitud?
No, al revés, al revés. A ver. Con luz liberó a su amor. Ha funcionado. Llegado al entresuelo prohibido. Tendrá que ir con cuidado. Un yatiri, un curandero sudamericano. Debo encontrar a la Reina Blanca. Un bebé de tiranosaurio Rex. También perdió a su madre. Qué sad. Estas máscaras te siguen con la mirada, te pongas donde te pongas. Cráneos de animales, símbolos de muerte y grandes cambios. Hay cosas que no había visto nunca. Debo encontrar a la Reina Blanca. Los conquistadores llevaban este tipo de armaduras durante la era de los descubrimientos. Me pregunto qué encontraron. Un poco de todo, la verdad. Murciélago despliega las alas. Debo encontrar a la Reina Blanca. Una máscara tribal africana, hecha de oro. Puede que Asante. La máscara mortuoria de Agamenón, hallada en Micenas. Encontrar a la Reina Blanca. ¿Son todas iguales? No, tengo que poner a estos del escudo. Segurísimo. Sí. El escudo del caballero refleja el rayo de luz. Vamos a ver. Te tiro para acá. Y para acá. A ti. Dos. Si no es así, es al revés. Ahí está. La Reina Blanca. Atrapada. Tengo que ayudarla. Hay que liberar a la Reina Blanca. Ahora, si muevo esto, se quita las escaleras. Ya puedo liberarla. Con luz liberó a su amor. Y tengo que ponerlo en la X. Con el corazón a mil, Lara cruza el umbral hacia lo desconocido. Son cosas de mamá. Estaba oscuro y protegido por murciélagos, dijo el caballero rojo. La Reina Blanca lo miró con una sonrisa curiosa y dijo: nada, los murciélagos no me dan miedo, no me asusta nada.
Cuéntame, pues. Tú y yo cabalgando sobre un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? Trabajando. Siempre estás igual. Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? Estoy obsesionado. Estás perdiendo la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Que no acordaba que la vida de Lara fuese tan triste. ¿Papá? Por el amor de Dios, ¿no lo entiendes? Esta es probablemente la más importante. Tengo que hacerlo, no lo entiendes. ¿Papá? ¡Papá! ¿Se suicidó? Joder. Buenos días. Voy a dejarlo ya, por cierto. Así que no te preocupes. Bueno, ¿una montaña coronada de plata? Sí.